El hombre humilde en la Argentina joven se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo en maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Decodificando el mensaje espiritual de Benjamín Solari para Resini en el contexto de la voluntad de Dios escrita, para Resini era un hombre de Dios, al igual que Raúl Pastorino. Hablando del que viene con las nubes, ¿cómo no reconocéis este tiempo? Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede, y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguéis este tiempo? El Señor habló de tiempo y lugar, reconocer tiempo y también el lugar. Habló de la nube, porque viene con las nubes, la nube que sale del poniente. El poniente es el oeste, occidente. Habló del viento del sur. Occidente y sur nos da las coordenadas de nuestra nación Argentina. El profeta Zacarías, en el capítulo 9, verso 14, nos dice, «Entonces el Señor aparecerá sobre ellos y saldrá como un rayo su flecha. El Señor Dios tocará la trompeta, caminará en los torbellinos del sur, en los vientos del sur». ¡Atención! Otra señal de los tiempos. ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Los tiempos del león rugiente. ¿Qué nos dijeron los apóstoles acerca de este tiempo? El que tenga oídos para oír, que oiga. Dijo el apóstol San Pedro, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Los evangelios identifican a Satanás como el diablo, también como la serpiente antigua que anda como león rugiente. Y antes de la manifestación o regreso del Mesías Cristo, se tiene que manifestar y llegar al poder el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Hay una confrontación entre un hijo del diablo con un hijo de Dios. ¿Quién se presenta como un león rugiente? La bestia. ¿Quién canta, soy el rey de un mundo perdido? El hijo de la perdición. Y también dice, te devoraré, toda la casta es de mi apetito. ¿Quién se identifica con banderas que usan serpientes? ¿Quién apostató de la fe cristiana? Consciente o inconscientemente, el mensaje anticasta es en realidad un mensaje encubierto en contra de Cristo, el verdadero Mesías, y de su Hijo, porque éste será quien herede el trono de su Padre aquí en la tierra. En el judaísmo no se cree que Jesús sea el Mesías. Dijo el apóstol San Juan, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y como león rugiente se quiere comer a la casta, veamos lo que en realidad significa la palabra casta. Según el diccionario de la Real Academia Española, casta significa ascendencia o linaje. Es sinónimo de estirpe, clase, progenie, alcurnia, prosapia. Hace referencia a la casta o linaje de una persona. El Apocalipsis de San Juan nos relata que el diablo, en forma de dragón, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí vemos realmente al hijo, al heredero, al linaje, a la casta de Jesucristo. Existen dos salmos que vinculan al león rugiente en contra del hombre humilde que es el postrer Cristo, hijo de Jesucristo con la reina del sur Argentina.
vemos que él se ha formado dentro del vientre de la provincia que parece una panza de una mujer embarazada y lleva el nombre de la Madre de Jesús, Santa María de los Buenos Aires. Dice el Salmo 22, «Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente». Luego el Salmo 10 también nos dice, «Señor, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes en tiempo de angustia? Con altanería el malvado persigue rabiosamente al humilde, pero ha de quedar atrapado en las trampas que él mismo ha puesto. El malvado se jacta de sus propios deseos. El ambicioso maldice y desprecia al Señor». El falso Mesías, el hijo de la esclava, el hijo de la perdición, también tiene sus propias nubes, y la Biblia nos lo explica. Como lo dice el proverbio, como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Así también nos dijo el apóstol San Pedro, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Para poder entender mejor el concepto que existe entre el hijo de la esclava que persigue al hijo de la libre, debemos leer la explicación que nos dio el apóstol San Pablo en la alegoría de Sara y Agar. «Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa». Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, es decir, el ungido, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué nos dicen los evangelios acerca de la casta, es decir, del linaje del pueblo que dará luz al postrer Cristo? San Pedro apóstol dijo, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia».
¿Qué nos dice la Biblia acerca del postrer Cristo que será dado a luz en los postreros tiempos en lo postrero de la tierra, es decir, los confines de la tierra? Leámoslo en el Salmo 2. Yo publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Lo cual concuerda con Apocalipsis 12, que dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El león, la bestia que ruge, decía que no venía a guiar corderos. El postrer Cristo, que sigue los pasos del buen pastor su padre, es el que viene a guiar a los corderos, a los humildes, a la grey, que en inglés significa gris. El hombre gris tiene su rebaño, grey, que también es gris. A esto añadiría, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Finalmente, un consejo profético de un santo para estos tiempos, de San Pedro Apóstol. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua, Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.